Hola, soy Baringueyon de Curiosa Biología. Según eh, Peter Gottsch, la tercera causa de muerte son los efectos secundarios de los medicamentos. ¿Es esto verdad? Bien. Tal y como dice Peter goche en su libro Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. Bien, repito. Tal y como dice Peter goche en su libro Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare, es decir, medicinas que matan y crimen organizado, como las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud, y cito literalmente. Nuestros medicamentos nos matan a una escala horrible. Es la prueba inequívoca de que hemos creado un sistema que está fuera de control. Hay buenos datos disponibles y lo que concluyo de varios estudios que cita es que alrededor de 100.000 personas mueren en Estados Unidos cada año a causa de los medicamentos que toman e incluso presuponiendo que los tomaron de forma correcta. Otras 100.000 murieron a causa de errores como tomar una dosis demasiado alta o usar un fármaco pese a las contraindicaciones. Un estudio noruego cuidadosamente realizado encontró que el 9% de aquellos que fallecieron en un hospital lo hicieron por las medicinas que les suministraron y otro 9% de forma indirecta, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión a la que llega con todos estos números eh, que saca es que efectivamente los medicamentos son la tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos, la tercera causa en importancia. A lo largo del, del texto que, que encontramos en, en el libro de, de Gotze, eh, se ven varias cifras que requieren ser referenciadas y las eh, referencia con, con citas bibliográficas, con pruebas que den validez a estos números. Y aquí está el primer fallo, y es que Gotze cita varios estudios, pero no se fija en el origen de las cifras. Por poner un ejemplo, uno de los estudios que cita Gotze es eh, el artículo de Weingart del año 2000. Todos los artículos científicos eh, los dejaré en la descripción del vídeo. El problema es que Weingart sacó los datos de contexto de un artículo previo, escrito por Johnson y Butman en 1997, que se basa en un modelo de probabilidades donde se calculan los costes y la mortalidad a partir de un tercer artículo previo de los mismos investigadores, que ellos mismos reconocen que la cifra final de fallecidos no solo es una estimación, sino que además es una sobreestimación, es decir, que está, que está exagerada. Os dejaré todos los enlaces científicos en la descripción. Un sencillo ejercicio de, de revisión bibliográfica eh, habría permitido a Gotz darse cuenta de ese detalle y, y evitar caer en el error, pero claro, se habría quedado sin libro. Y ese ejercicio de tomar por válida la primera cifra que encuentra, sin ni siquiera revisar cuál es el origen de esa cifra, el origen real y en cuánto, cuánto está basado en datos. Lo repite con el resto de los artículos que cita. Eh, de hecho, creo que no hay ninguna excepción a esto. Además, hay que tener en cuenta que estos datos están obtenidos para Estados Unidos. Eh, como el mismo Gott se reconoce. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos tienen la sanidad que tienen, es probable que los médicos tengan fuertes incentivos para aplicar cuantos más tratamientos mejor, cuanta más cirugía mejor probablemente terminen aplicándose más cirugías de las que son necesarias y muy probablemente esto sea superior a lo que encontramos en otros países, como pueden ser los países europeos que gozamos de sanidad pública. Por lo tanto, esos datos tampoco deberían ser extrapolables al resto del mundo no tiene sentido extrapolar datos relacionados con la salud en Estados Unidos, donde la medicalización está profundamente privatizada, con extrapo extrapolarlos a, a países europeos. Además, así todo ha habido autores que han revisado la bibliografía que cita Gotze. Tal es el caso del artículo publicado por Kvast en el año 2000 que concluye y cito. Muchos de estos estudios no recogen los datos necesarios para los cálculos de incidencia. La metodología usada fue seriamente defectuosa y no se puede extraer ninguna conclusión acerca de los ratios de incidencia de los efectos adversos de los medicamentos en la, po en la población hospitalizada de Estados Unidos. Es decir, tenemos un metanálisis que a partir de los datos citados por Gotts en su libro, por Gotts o como se pronuncie, nos está diciendo que en realidad esos datos no tienen de dónde sujetarse, o sea, que es que, que no están metodológicamente, no son fiables. Pero ¿y si sí nos vamos a artículos científicos de verdad? Artículos científicos que realmente analicen el efecto de estos eh, medicamentos, de, de las muertes derivadas por, por negligencias médicas, etc. Los hay. En 1998, el grupo de Philips... Eh, publicó un artículo que, que analizaba las tendencias de muerte en Estados Unidos debidas a errores médicos y a causas relacionadas con errores en la medicina. Y resulta que la mayor causa de muerte relacionada con negligencias médicas, con unos 3.000 personas en un año, fue por envenenamiento por fármacos, por suicidio. Es decir, la principal causa de muerte relacionada con fármacos es el suicidio. Seguido de. Por este orden, accidentes quirúrgicos, el uso abusivo de medicamentos, las intoxicaciones no determinadas, las intoxicaciones accidentales y, en sexto lugar, y con menos de 500 muertes al año, los efectos secundarios de los medicamentos. Algo que choca bastante con esa frase que decía Goche de que alrededor de 100.000 personas mueren en Estados Unidos al año a causa de medicamentos que tomaron, incluso presumiendo que los tomaran de forma correcta. Y si nos vamos al mundo, al planeta entero, porque el problema es que Gotze hace sus referencias que son completamente sesgadas y que no tienen ningún sentido, como ya estamos viendo, las aplica a Estados Unidos. Y Estados Unidos no es el mundo. Y de hecho no podemos, como ya hemos dicho, extrapolar los datos de Estados Unidos al resto del planeta, porque en cada lugar la sanidad es de una forma distinta y en Estados Unidos tienen la peor. Teniendo en cuenta... Todo lo dicho. Afortunadamente existen fuentes que referencian cuáles son las causas reales de muertes en el mundo. Recopilan las causas de muertes de cada país y las suman. Según el Institute for Health Metrics and Evaluation, para el año 2017, que es el último año del que tienen datos, la principal causa de muerte en el mundo fueron las enfermedades cardiovasculares. La primera. La segunda, con casi la mitad de las, los casos respecto a la primera, fueron los cánceres, toda la variedad de cánceres, desde el cáncer de páncreas hasta las leucemias. La tercera fueron las enfermedades respiratorias, obviamente excluyendo los cánceres. La primera causa de muerte no relacionada con enfermedades fueron los accidentes de tráfico, los accidentes viales. Y estos ocupan el undécimo puesto en la lista. El suicidio, donde está incluida la intoxicación por medicamentos, es la decimoquinta causa de muerte en el mundo. Y recordemos que la principal causa de muerte relacionada con el mal uso de los medicamentos era el suicidio. Así que si la principal causa de muerte relacionada con los medicamentos, que es el suicidio, es un sector de todos los que se suicidan, de todo el suicidio, y todo el suicidio es la decimoquinta causa de muerte en el mundo, ¿cómo pueden ser los efectos secundarios de los medicamentos la tercera? No puede ser. No tiene sentido. No tiene sentido. Así que no, en modo alguno, en modo alguno, los efectos secundarios de las medicinas, ni tan siquiera las intoxicaciones deliberadas, que son mucho más habituales, son la tercera causa de muerte en el mundo. En modo alguno, no quiero irme sin dejar de recomendar un artículo que es el mito de la tasa de la mortalidad de los medicamentos, de José Manuel Gómez Soriano. Artículo que encontraréis en la descripción del vídeo, junto con el resto de la literatura científica citada en el vídeo. Y muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society, al señor de Incógnito y a Zuban. Y hasta la próxima.